Entonces, para abordar la problemática de la despenalización del aborto, hay que considerar varios elementos. Si es un problema de salud pública, porque los índices de mortalidad materna y de morbilidad materna están claros los índices en América Latina, en todos los países, Ecuador no es menos. Es un problema de inequidad de género porque se criminalizan las mujeres, se las toma a ellas como que no son capaces de tomar decisiones, se las acusa de libertinaje. A cuenta de que este comentario completamente fuera de lugar. El embarazo es un encuentro con los varones. Si nuestras culturas no cuestionan la práctica sexual de los varones, ¿por qué los varones no utilizan condón? ¿Por qué los varones no tienen una práctica responsable? ¿Por qué los varones que no quieren tener hijos no se hacen la vasectomía? ¿Cuántos hombres presionan a las mujeres para interrumpir el embarazo? O sea, hay que conocer la realidad de Correcto. las mujeres pobres de nuestros países, de América Latina. El aborto ha estado a lo largo de la historia de la humanidad, sigue presente y es más grave en las mujeres pobres, porque no son las que Pero tienen las condiciones para llevar adelante esa experiencia en una manera digna y saludable. A los estados les compete psicóloga garantizar la salud de sus Rodríguez, ciudadanos. psicóloga, gracias. Perdón, En perdón. efecto, ese es su punto de vista. Agustín. Así es. De inmediato con tu respuesta, pero aquí Sí. lo que no contemplamos, e históricamente nunca se ha hablado del derecho al que ya tiene vida dentro del cuerpo de la madre. ¿Qué pasa en cambio con ese derecho o no existe? No, 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 a ver, yo quiero saber algo. Aquí la psicóloga dice que está muy clara la cantidad de muertes producidas por abortos. ¿Cuál es el número en Ecuador? A ver, el problema es que como el aborto solamente es legal No, 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 en ¿cuál es el número? situaciones de No, violencia no le dé sexual mucha vuelta. ¿Cuál a es el personas número? por Porque discapacidad. usted ha dicho que está Espérenme un claro. ratito. Está, usted ha dicho que está muy No claro. sé, Veo los que no lo tiene índices de claro. Dígame cuál mortalidad. es el número. El índice de mortalidad materna y morbilidad materna en nuestro país no alcanza a registrar expresamente las situaciones de No. aborto. Tenemos un índice general, mortalidad y morbilidad materna, y está la recomendación de todas las propuestas de mejorar la calidad de vida de los países, de reducir y disminuir los índices de mortalidad y morbilidad materna. Psicóloga Usted Rodríguez, no pero es tiene claro cuál válido. es el índice entonces. No, no sabe cuál es el índice y acaba de decirle a su público que están clarísimos los índices. ¿Cuál es el índice en Ecuador? Usted tiene que saberlo, si usted es de Ecuador y está hablando a favor del aborto. Psicóloga Rodríguez, permítame, antes de que usted le responda, No, no, solo no, 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 pero pedirle algo. acá yo quiero que se hable con datos, digamos, porque si la psicóloga Correcto. dice que están claros los números, yo quiero que ella me dé cuál es el número. Es posible que me dé el número, porque yo sí lo conozco, por ejemplo. Pero quiero saber A si ver, ella lo dígalo conoce. entonces. Si Correcto. usted lo tiene de memoria, no lo recuerdo de memoria. Si usted lo tiene, dígalo de memoria. Son altísimos en toda América 17 Latina. muertes en el 2018. 17 muertes en Ecuador en No. el año 2018. Y Señora, a ver, entonces, y si usted entonces, tiene ¿cuál los es? números, Si usted ¿por qué lo los diga, tiene tiene usted, que decirme psicóloga cuál es. Rodríguez? No, no conoce los datos. Ella es un agente del poder Sí, conozco internacional que los están tratando datos. de legalizar el No. aborto en nuestros países y ni siquiera conoce los datos de su propio país. Es una vergüenza, es una vergüenza. Bueno, permítanme a mis dos invitados porque justamente el tema O sea, si el ameritaba eso, señor no es ameritaba amable tener y un no podemos sustento. dialogar. Y si usted Claro, no no, no, conoce los psicóloga, datos, ¿cómo voy a permítame. debatir con usted si no conoce Lo que los datos de pasa su es propio que la país? temática Dígame. amerita por ser un programa, amerita por ser un programa de proyección internacional. Agustín, permíteme, por favor. Amerita generar los datos, presentarlo y decirle al público que nos está viendo, con respeto, mire, yo hablo en base a estos datos, no.